Hola, muy buenas chicos y chicas, al habla Chivica y continuamos aquí en Final Fantasy X HD Remaster. Como imaginaréis, vamos a seguir con las capturas. En esta ocasión os voy a traer las capturas de otras dos zonas, que van a ser Macalania y el desierto de Bicanel. Así que vamos hacia nuestra primera visita. Bueno, vamos a elegir entonces nuestro destino, que es el bosque de Bicanel. Como siempre, este vídeo, pues bueno, será cortito, imagino. Voy a capturar uno de cada tipo para el vídeo, para que veáis cuáles son los monstruos que hay en cada zona. Pero recordad que tenéis que capturar 10 de cada tipo, ¿vale? No os olvidéis, porque si no, no lograréis desbloquear a todos los monstruos de la zona de entrenamiento. Vamos allá. Por esta zona, aquí donde la nieve, vamos a encontrar varios tipos. El perrito, el flan de nieve. Aquí ya tenemos a dos de ellos. Creo que nos falta, porque nos salga aquí, un acorazado y un ojo, si no me equivoco. Como siempre, bueno, si veo que no sale, pues haré cortes, ¿vale? Hasta que salga la batalla, para que no veáis repeticiones de batallas. Como veis, aquí he realizado un corte porque se me habían repetido alguna batalla. Así que aquí tenemos otro nuevo monstruo, que es el ojo. Son muy importantes los ojos. Cuando capturemos todos los de cada zona, bueno, todos, necesitamos como 4 o 5 de cada zona. Y desbloquearemos pues un monstruo que obviamente lleva su nombre, que es un ojo en la zona de entrenamiento, que va a ser muy necesario para obtener unas armas que nos ayudarán a desarrollar el tablero de esferas de una forma muy rápida. Vamos a ver, solo nos falta el acorazado en esta zona. Ahí lo tenemos. Vale, una vez que ya lo capturemos en esta zona, ya no tenemos más que buscar, así que vamos a ir al interior del bosque. Bueno, pues lo dicho, ahora vamos hacia el bosque y vamos a ver si encontramos los monstruos rápidamente y así pasaremos al desierto de Bicanel. Podría poner los encuentros aleatorios más frecuentes, pero bueno, ya sabéis, no me gusta utilizar este tipo de trucos o, digamos, ¿sabes?, ventajas que nos da Steam. Porque bueno, a mí me gusta jugar el juego de una forma natural. Sí que es verdad que pongo no encuentros, como ya visteis, pero bueno, es para haceros los vídeos menos pesados. Así que bueno, ya hemos capturado a tres tipos. Nos queda, bueno, esa especie de araña gigante. Uy, he cogido la mariposa sin querer. Bueno, casi que mejor. Podemos coger las rojas, entrar en batalla. Y así nos salen los monstruos. Ahí tenemos al ente, que no le teníamos. El ente de agua. ¿Cómo resiste los ataques físicos? Bueno, pues eso, el ente azul. Así que vamos a seguir, nos queda entonces lo que os digo, la araña esta gigante que no me recuerdo el nombre y la quimera, si no me equivoco. Aquí tenemos a este, vale, Cuspo se llamaba, ¿no? Vale, creo que ya solo nos queda la quimera. Uf, tengo muchas armas, tengo que empezar a vender. Ahí está la quimera. Fenomenal. Creo que ya no nos queda ninguno más en el bosque. Ningún monstruo más. Bueno, ya sabéis, para capturar a los 10, pues lo mejor es que activéis el minijuego de las mariposas. Y así, pues nada más que toquéis una roja, entraréis en batalla. Y es mucho más sencillo. En vez de estar esperando a que salte aleatoriamente. Bueno, pues ahora vamos hacia la esfera de guardado y vamos al desierto de Bicanel. Bueno, aquí en el desierto de Bicanel, en la primera zona, nada más llegar cerca del oasis, pues nos saldrá seguramente
un pajarito negro parecido al quebrantahuesos del Camino de Don José, el perrito y uno de tipo dragón. Y luego en la zona donde conseguimos uno de los diccionarios Albed, que es donde salen los monstruos más poderosos, nos saldrán seguramente el pajarraco grande, que se llama Zu, el gusano de arena y seguramente los cactilios, que es lo más difícil que te aparezca. Vamos a ver si nos sale una batalla. Ahí está. Vale, las máquinas. Bueno, obviamente las máquinas no se pueden capturar. Así que nada, acabamos con ellas rápidamente. Y seguimos nuestro camino. Bueno, ultra pociones, oye. Mira, si queréis conseguir objetos de curación y no tenéis muchos, pues ya sabéis. Bueno, si veo que tardan mucho en salir las batallas, pues pondré los encuentros aleatorios frecuentes. Mira, aquí nos salen los tres tipos de los que os hablaba hace un momento, que es el perrito, el de tipo dragón y el pajarito. Lobo del desierto. Halcón. Y Mushufu, o algo así. Tienen unos nombres muy fáciles. Ay, a ver cuándo vendo esas armas de verdad, porque es que ya no me caben. Tengo tantas y luego al final solo voy a usar las armas celestiales una vez que las tengamos. Bueno, esas y las que necesitaremos para desarrollar el tablero. Bueno, aquí tenemos al Zu. Otro nuevo. No tuvimos que ir ni siquiera a la zona de los monstruos más fuertes. Así que oye, mejor. Salió prontito. Bueno, si dejan de fallar los ataques, mejor que mejor, ¿eh? Porque... vamos a quitarle el ceguera porque si no, no va a acertar uno. Es que cada vez que atacan nos pone cegueras, cabrón. Bueno, aquí el más útil obviamente es Waka. Y bueno, baja bastante, 6.900. Debería estar a punto de ser capturado. Suele tener unos 30 y pico mil de vida, si no me equivoco. Ahí está, captura efectuada, azul. Bueno, pues seguimos el camino. Vamos hacia la zona de la que os hablé, la de los monstruos fuertes. Allí encontraremos seguramente al gusano, si no nos sale antes, y a los cactilios. Esperemos que los cactilios no tarden mucho en salir. Capturar a 10, pues puede ser un poco pesado. Porque bueno, aparte de... como ya os hablé, la llanura de los rayos. Bueno, ahí tenéis al gusano. Los cactilios, pues bueno, tienen una gran capacidad de evasión. Entonces, bueno, deberíais de tener la puntería un poco alta. Y si no, podéis utilizar la habilidad Afinar Puntería de Waka para ir subiendo la puntería en la batalla y así acertarles. Si no os huyen antes, que esperemos que no. Bueno, el gusano de arena, pues debe tener unos 40.000 de vida aproximadamente. Pero bueno, es fácil acertarle, como veis. Ya le hemos capturado. Y creo que solo nos faltan los cactilios, entonces. Así que a ver si nos salen prontito. Hice un corte porque salió una batalla que ya había hecho, así que para que no os tengáis que comer la batalla. Aquí tenemos al cactilio. Si veis, tenía puesto la velocidad y tenía puesto los encuentros más frecuentes, porque es que hice bastantes batallas y no me salían hasta ahora. Dan mucha experiencia si queréis desarrollar un poco el tablero aquí porque os haga falta para capturar o para lo que sea, pues ya sabéis. Ahora vamos hacia la esfera de guardado y vamos a la llanura de la calma para ver qué hemos desbloqueado, qué objetos nos dan por haber capturado a todos los monstruos de estas dos zonas. Así que vamos para allá. Recordar, y siempre os lo recordaréis, necesitáis 10 de cada tipo. Yo ahora, pues bueno, tendré los que haya capturado en este vídeo, pero luego fuera de cámaras
Voy a volver otra vez y capturar a los que me queden. Vamos hacia la zona de entrenamiento. Y veremos qué nos dan. Como siempre, bueno, pues todo lo tendréis en la descripción del vídeo. Cada vez que esté en la zona de captura y los objetos que me den. Nos dieron piedra negra. Vamos a atrevernos con el desafío a ver qué hemos desbloqueado. Bueno, pues un tipo de gusano de arena. Me imagino que bastante poderoso. Así que vamos a pirarnos. Y vamos a volver a hablar otra vez. Los monstruos de Macalania. A ver qué nos das. Piedra de luz por 60. Vale. Vamos a ver qué monstruo nos saca. Vale, pues una especie de araña. Esta araña va a ser bastante útil porque si la sobornamos nos va a dar unos objetos. Bueno, ya lo veréis más adelante. No os quiero desvelar cosillas. Vamos a dejar el vídeo aquí porque ya nos ha dado todo lo posible. Así que nada chicos, si os ha gustado un like no estaría nada mal y si queréis pues suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.